Hola, hola, mis amores, bienvenidos al mundo de la nena australiana. Soy Adriana Vera, quien te ayuda a crear tu jardín soñado. El día de hoy tenemos un video en el que vamos a ver cómo realizar el trasplante de esta hermosa alocasia macrorrhiza variegada y quiero compartir con ustedes cómo ponerla así de grande y hermosa si es tu primera vez. El mundo de la nena australiana. Bueno, mis amores, yo traje a esta alocasia así en el tamaño de esta, de este anturio. Este es un anturio. Si ustedes se dan cuenta, la macetita es pequeñita. Ella ya tiene conmigo esta gigante, conmigo ya tiene un añito. ¿Ya? Así que bueno, les voy a compartir en este caso una de las razones por la que les cambio, la más obvia, me imagino que también para ustedes es esto. Miren, está bastante grande ya lo que es el peso de ella mismo en la maceta, ya no da, necesito una macetita más grande. Bueno, para aquellas que ya me siguen, pues saben que yo realicé un intercambio de unos caladios por unas macetitas, así que esta maceta pues creo que es la más apropiada para colocarla a ella, y a medida que vaya creciendo le voy a realizar otro trasplante. Bueno, si de pronto es la primera vez que tú vas a realizar el trasplante de una alocasia, ya, son plantas bastante hermosas y también crecen mucho, son de grandes tamaños, y para tenerlas así de bonitas lo más recomendable es de que su sustrato sea bastante que contenga una gran cantidad de materia orgánica, en este caso palito descompuesto, tierra de hoja, también un poquito de tierra negra, ya, y algo que yo le coloco en el fondo, que en este caso, igual si es que tienes pedacitos pequeños, también te sirve, que es el carbón. Ya, el carbón es un repelente natural de las plagas que por lo general encontramos a veces en la tierra, y también nos sirve para evitar que la plantita se encharque, porque a ella no le gusta los encharcamientos, quiere decir que no le gusta estar empapada, que estar llena su sustrato de agua. Entonces, una forma de evitar eso, ya tiene los orificios de drenaje, es más, le hice muchos más de los que tenía. Tenía solo 3 orificios de drenaje pequeñitos, porque la persona que lo tenía con otro objetivo. En este caso, pues yo lo voy a utilizar para colocar a esta preciosa, ya, le voy a poner carboncito, unos carbones grandes que tengo por aquí, para evitar, en este caso, como les dije, el encharcamiento. Y aparte de eso, también como repelente de plagas. Bueno, aparte de eso, estas plantas, de ser así en los tamaños sumamente grandes, existen en una gran variedad, ¿ya? Variegadas, hay otras que son solo únicamente verdes, hay otras que son medio negras, otras medias moraditas, bueno. Hay una gran cantidad de ellas. Yo tengo, creo que si mal no estoy, 3 o 4 tipos de ellas, ya. En este caso, pues, y para que me ha ido muy bien. Y es ahora, pues, que quería compartir con ustedes, aprovechando que ella necesita un trasplante, para que ustedes vean cómo realizamos eso. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya el sustrato listo, ¿sí? El sustrato está preparado, en este caso, pues, yo como les indiqué, tiene tierra de hoja, palito descompuesto, un poco de tierra negra y también pues tiene carbón, ¿ya? Entonces vamos a colocar una capa, ¿sí? Una capa de este sustrato, ¿sí? Como el espacio está un poquito medio estrecho, ¿ya? Entonces vamos a sacarla de aquí, ¿sí?
Y vamos a sacarla de aquí. Miren, ella está bastante enraizada. Miren cómo están sus raíces. Están sumamente bonitas, están bastante sanas. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Es que voy a sacar un poco del sustrato desde la parte de abajo. ¿Sí? Voy a sacar un poco de sustrato para que así ella se dé cuenta que estamos cambiando de maceta y comience a sacar nuevas raíces ya en otra macetita. A esta plantita le encanta bastante la luz, ya les comento algo, le encanta bastante la luz. ¿Sí? Voy a sacar por acá también un poco de sustrato y se lo voy a dejar allí mismo. Por acá está sacando unos bebés, ¿sí? Está sacando unos bebés y ha estado yendo a ser mamá. Está sacando unos bebés porque estos son bebés, no son raíces. Tienen unas puntitas, no sé si se alcanzan a ver, amarillas, ¿sí? Esas son como hojitas. Les decía, a estas plantitas les encanta bastante la luz, ¿sí? También sí se adaptan al sol directo. Pero es muy importante que ellas se mantengan con el sustrato húmedo. Su sustrato tiene que estar húmedo para que así ellas puedan mantenerse hermosas y bonitas. ¿Sí? Entonces, otra característica más de ellas es que si su sustrato llega en algún momento a estar demasiado encharcado, comienzan sus hojas a amarillarse, a ponerse un poquito cafés. Usted comienza a ver que su plantita se está comenzando sus hojas a ponerse de pronto amarillas, medio cafecitas. El indicativo es que en este caso pues ella está comenzando a tener problemas de pudrición. Su tubérculo está demasiado encharcado, ¿ya? Es allí donde nosotros debemos de ponerle bastante cuidado, porque esta planta no tolera estar demasiado húmeda, ¿sí? No tolera estar demasiado húmeda. Entonces, debemos estar pendientes del riego. En este caso, como estamos aquí en invierno, yo a ella la tengo bajo polisombra, ¿ya? Y no la estoy regando, únicamente solo los días que llueve. Y como ustedes se han de haber dado cuenta, tiene una gran cantidad de hoyos de drenaje, ¿ya? Entonces, toda el agua que ingresa a ella sale de igual manera, pero en este caso el sustrato queda húmedo, más no encharcado. Si estuvieran pocos orificios de drenaje, entonces la maceta se me va a llenar y eso va a hacer que lastimosamente yo pierda la planta, porque ya tuve el caso, yo tuve una anterior a esta, por un descuido, no me había percatado que lo coloqué debajo de un alimentador. Como era en época de verano, estaba bien, pero se me había pasado por alto retirarlo en época de invierno y lo dejé allí. Cuando, bueno, por circunstancias de salud, con mi mami, pues no pude venirla a ver y lastimosamente perdí la planta, se había podrido. Ya, entonces una vez que ya ella está completamente podrida, su tubérculo está bastante flácido, bastante aguadito, como lo digo así, está pudriéndose como una papa, entonces que ya se está dañando y no hay ninguna parte dura, ya no se lo puede recuperar. Estas plantas se las puede reproducir por los tubérculos, por división de tubérculos, ya, y de allí se las procede a sacar. No se reproducen también por hijitos, en este caso esos pequeñitos que van a salir, pues ellos ya tendrán su tiempo y saldrán, y también se los puede reproducir por hijos si un caso no desea reproducirlos por tubérculos. Es muy importante que si tú vas a realizar la división de tubérculos, lo hagas con guantes, porque esos tubérculos botan una pequeña leche. Esa leche es un poquito tóxica, ya, es realmente tóxica para la piel, entonces de pronto te vas a enrojecer o te puedes enronchar. Entonces, de preferencia, hazlo con guantes si es tu primera vez. Recordemos también que estas plantas son plantas que son, como les digo yo, bastante hermosas para interiores y también de pronto para alguna oficina, pero necesita una gran cantidad de luz, ¿sí?
Eso es lo más importante, que necesitan una gran cantidad de luz. Lo que me gusta de ellas es que no se les pega, nomás plaga, no ser de pronto tal vez cochinilla, pero casi no. Ellas son bastante resistentes y duraderas sobre todo. Entonces esa es una de sus características. Si de pronto deseas hacerte de una planta de interior que se vea sumamente bonita, pues te invito a que te hagas de una de así como esta, de una Alocasia macro rizo variegada. Mira, está sumamente bonita. Yo estoy segura que de aquí, bueno, por el peso que tiene las hojas, porque tiene bastante peso, hasta que ella se enraíce en el nuevo sustrato, me va a tocar colocarle de pronto una pequeña piedrita por aquí, porque en este caso pues el carbón no tiene mucho peso. Es todo en cuanto a lo que se ve con este videito. Espero que les sea de mucha utilidad. No se olviden suscribirse, compartir, darme like y dejarme tus comentarios, que en la medida de lo posible voy a tratar de responderlos. Tengo muchos, muchos comentarios que responder. Voy a hacer un video especialmente de preguntas y respuestas para todas aquellas reinas, amigas preciosas de mi corazón que me han dejado sus mensajitos, que como saben ustedes se me ha hecho bastante difícil en estos últimos meses poder responderlos. Entonces, pues bueno, vamos a realizar ese videito. Espero que les guste, espero que estén atentas y seguir contando con su apoyo. A todas y cada uno de ustedes un millón de bendiciones, que este mes sea maravilloso y sobre todo que nos traiga salud a todos y cada uno de los miembros de nuestras familias, que eso es lo más importante ahora que todos tengamos salud, y el resto pues ya viene por añadidura. Bueno, mis reinos, cuídense mucho. Chao, chao. El mundo de la nena australiana.